Buenos días, un vídeo muy breve sobre, muy breve, muy básico, sobre cómo limpiar un par de truchas que acabo de coger. No voy a hacer filetes ahora porque las voy a hacer al horno. Lo primero es quitarle las escamas con un descamador. Quitarle las escamas al pescado siempre con la tripa dentro. Mucho más fácil porque si no tiene menos volumen. Como veis, salpica bastante y eso que las truchas no tienen las escamas muy grandes. Hay otros pescados, yo qué sé, por ejemplo, las chopas o la lubina también, que tiene escamas más grandes y más duras, y cuando te pones a quitar las escamas, salpica por todas partes y luego se quedan pegadas en la pared y se secan y hay que quitarlas. Pero bueno, en realidad no huele mal ni pasa nada, es gajes del oficio. Vamos a hacer este lado. Quitar las escamas, yo creo siempre mejor antes de lavar el pescado. Cuanto menos andemos con el pescado lavando y todo esto, mejor. Y además es desperdiciar agua porque de todos modos lo vas a tener que lavar otra vez tras haber quitado las escamas. Bueno, ya hemos abierto aquí. Se pueden quitar las agallas también. Yo no se las voy a quitar porque voy a hacerlos al horno y tengo una fuente especial que es un poco pequeña y no me caben bien con la cabeza, así que se la corto. Vale, ya está. Y ahora yo le corto la cabeza. Como veis, todavía no he abierto el grifo porque de todos modos con lavarlo una vez basta. Le corto la cabeza por aquí. Ahí está. Uno. Justo debajo de esta aleta que entra bien el cuchillo. Ahí está. Y ahora sí. Ahora agua. Aquí le vamos a quitar esta sangre que tiene siempre. Todos los peces tienen aquí una membrana de piel y debajo sangre. Esa es mejor quitarla porque se conserva mejor el pescado y aunque no lo vayas a conservar, a la hora de cocinarlo siempre queda más limpio. A mí me da igual porque yo me como todo, pero los niños sobre todo, y bueno, gente que sea un poco más remilgada, pues igual no le gusta que haya restos de sangre. Bueno, pues aquí tenemos la trucha limpia y yo la suelo meter así en el horno sin más. Le echo un poco de sal por dentro, por aquí, lo rasco bien, un poquito de aceite de oliva y al horno. Poquito quiere decir simplemente embadurnar la trucha, que ya tiene mucha grasa. Nada de peces nadando en el horno en aceite, eso es una barbaridad. Poquito de grasa, poquito de aceite y nada más. Yo no le echo ni ajo ni nada de nada y la verdad es que queda muy rico. Bueno, pues ya está. Espero que os haya resultado interesante.